ahorita los motoclubs van a ser alrededor de 20 motoclubs. Un aproximado de 280, 300 participantes. Buenas tardes, gente. Estamos iniciando el Reto Mood. Vamos a empezar con la entrega de los jerseys a los diferentes motoclubs que ya llegaron. Hay mucha gente, a pesar de que aún es temprano, y todos muy emocionados para este año. Pinta muy bien la ruta. Aquí está Botas Sucias presentes. 5 Manantiales, Piedras de Acuña. Saltillo Extreme presente en las mejores rutas. 27 pilotos de Saltillo Extreme con mujeres manejando. Buenas noches, Club Raptor presente en la MUD 18. Los esperamos septiembre 30 en la Raptor 18. ¡Correcaminos! Venimos desde Saltillo, Coahuila, la marca Polaris, para hacer presencia en este gran evento. Nosotros somos patrocinadores oficiales del evento. Muchas gracias por la oportunidad de recibirnos en su casa. Bienvenidos todos los clubes de Monterrey, Saltillo, Torreón, Piedras Negras, Sabinas, 5 Manantiales. Un placer tenerlos aquí, señores, en Monclova, sede del Reto MUD 2018, nuestra tercera edición. Y bien contentos por el apoyo de toda la gente. Muy, muy agradecidos, señores. Qué bueno. Esperemos y sea una ruta de todo su agrado. Pues a todos los amigos, un saludo a los que no nos pudieron acompañar, y pues ojalá que en el futuro se animen, porque pues en realidad no saben de lo que se están perdiendo. Aquí es un evento totalmente familiar, nos la pasamos a todo dar con nuestras familias, y pues ¿qué le podría decir mi amigo aquí, Luis? No, pues yo vengo de Houston y aquí veremos el recorrido este. Aquí en el Reto MUD, que nos invitaron a participar, y bueno, estamos aquí promoviendo nuestro evento, que va a ser ahora del 16 al 19 de agosto. Vamos a traer muchas cosas nuevas. Acuérdense que son dos eventos en uno: es la ruta turística de Torreón a Ciénegas, Ciénegas Torreón, y el rally, que son más de 1200 kilómetros. Ahora vamos a salir de Torreón y nos vamos a Piedras Negras durmiendo en Cuatro Ciénegas. Vamos a traer en el rally una rifa de una KTM 350, y es la versión de Francia. Y ahora también vamos a tener la rifa de un carrito para todos los participantes, con un valor estimado de 350 mil. Entonces los esperamos, y los esperamos, vamos a andar en todas las rutas que podamos del norte, y acompañando también aquí a mi querido Ramón para hacer promoción de todo con los mejores. Un saludo para todos. Facing the sun, music is a master. Taking control, making us fall. The beat is going faster. Come and let your heart go. Día 1, Reto MUD. Se empieza a escribir la historia, todo muy bien en nuestra junta de pilotos. Sean ustedes todos bienvenidos.
esta ocasión traemos una campaña de si no ves, no le des. Es por tu seguridad, para la seguridad de tus compañeros en ruta. Entonces estamos implementando esta campaña. Tenemos ahí algún tiempo de estarla nosotros predicando aquí en nuestro club. Y ahora la quisimos hacer extensivo a nuestros invitados. Entonces recuerda, si no ves, no le des. Es por tu seguridad. Estás viendo Aventura Off-Road, no le cambies.
esta zona es desértica y la verdad es que todo se disfruta. La idea es ser circulares y disfrutar la compañía de los amigos y vehículos. La verdad es que nos da momentos. Aquí corre caminos en la ruta Mood of Road 2018. Muchas gracias, estamos en el ejido Soledad con las autoridades y muy buena atención, muchas gracias, muy buen apoyo, buena ruta. Seguimos aquí en la ruta Mood 2018. Gracias por aceptarnos aquí en su comunidad, en nuestro ejido, Estamos muy contentos de estar aquí con ustedes. Qué bueno que se nos abrieron las puertas y pues adelante, ahora es una fiesta. Vamos a disfrutar. Muchas gracias, chiquitos, que se vinieron ahí uniformados, Somos los culpables, somos de Monterrey, Nuevo León. Nos da mucho gusto venirles a saludar aquí a su tierra. Este es mi hijo, chingo. No tiene mucha complicación, lo que sí tiene complicación es la bajada, porque sí está un poquito empinada, entonces sí les pedimos pues que sean prudentes en la bajada, ¿verdad? Porque a veces, si no se controla el vehículo, se puede deslizar al lado izquierdo y pues, sí se puede volcar, ¿verdad? Estamos viendo Aventura Off-Road, no le cambies.
tenemos aquí problemas técnicos debido a mal manejo. El señor maneja muy mal, pésimamente mal. Una polvadera de 2 horas, yo creo. Estamos, pero gracias a Dios hemos pasado ahora sí que muchas malas, pero muchas buenas, porque no ha habido nada de. Sí, ahora cómo andamos. Sufriendo. No, hombre, fue una ruta a toda raza, ya estamos aquí, gracias a Dios. Ya viene llegando gente, todavía hay un pequeño grupo por ahí, pero a toda dar, estuvo a toda dar este recorrido. Los que visitamos limpios. Todos hicimos el esfuerzo y este es un premio para ese esfuerzo de cada uno de ustedes. Bueno, buenas noches, señores. Muchas gracias. Un capítulo más que se está cerrando, un ciclo más del Reto Mud 2018. Muy agradecido con todos los participantes. Fue una ruta bien intensa, muy cansada, con mucha tierra, pero bien contentos, compadre, de haber terminado esta ruta.